Un contrato trascendente como el de YPF Chevron debería ser controlado por la Auditoría General de la Nación. ¿No le parece? Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva terminal B de Ezeiza. Con una inversión de 570 millones de pesos, continuamos construyendo el aeropuerto más moderno de América Latina. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAE, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Cámbiate a Hospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Hospose Integral. Compromiso médico. Bueno, llegó el momento de la entrevista. Lo tenemos de invitado a Diego Rojas, que es periodista, colega, amigo, que está escribiendo unos libros bárbaros. Primero te saludo, ¿qué hace, Diego? ¿Cómo estás, Tato? Bueno, a ver, el tercer libro tuyo, sí, ¿no? Uh-huh. Ya vas bien. Vamos. El kirchnerismo feudal se llama este. La verdad que es alucinante. Y lo de alucinante lo digo en serio, porque es un viaje al Macondo Nacional y Popular. Lo que hizo Diego fue meterse en las provincias kirchneristas, por lo menos las más notorias, y meterse en los curiosos aliados del kirchnerismo. Curiosos aliados del kirchnerismo porque, en teoría no tienen nada que ver con la postura o la posición o el rostro ideológico del gobierno nacional y popular. De eso se trata El kirchnerismo feudal, un libro por momentos divertidos, por momentos trágicos, pero muy curioso. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo se te ocurrió meterte en este lío? Bueno, este lío, mira, me parecía era necesario ver cómo se hilaba el discurso del gobierno nacional, que se ve a sí mismo como progresista, transformador, centroizquierdista, ¿no? Sí. Y cuando vos viajas a las provincias, te encontrás con una realidad completamente contraria a ese discurso, ¿no? Digamos, dominada por el conservadurismo, por gobernadores que se eternizan en el poder, por nepotismo, por negocios con la obra pública e incluso con la represión y hasta la muerte. Entonces, ¿cómo se conjuga este discurso con una realidad, con el kirchnerismo realmente existente? Esa era la intención de mostrar, ¿no? Cómo se desarrollaba realmente este proyecto político en el interior del país. Ahora, vos decís conservadores, nepotistas, pienso en el kirchnerismo antes de llegar a la Casa Rosada, el kirchnerismo en Santa Cruz. ¿Era ya así? A mí me parece que sí, me parece que el kirchnerismo en Santa Cruz fue el campo, el laboratorio para que luego se implementen las políticas a nivel nacional. Pero es que a mí me parece que no se le ocurría a nadie pensar al gobierno de los Kirchner como un proyecto transformador. Por el contrario, me parece que no tuvo grandes, no hubo grandes transformaciones sociales en el kirchnerismo en Santa Cruz durante sus gobiernos provinciales, a la vez que tuvieron varios episodios muy violentos de represión. Además, vos viste que en Santa Cruz la concentración también de los medios es muy similar a la que intenta tener el gobierno nacional. Sí, son de los medios amigos. Por lo tanto, el discurso único también forma parte de ese laboratorio. Ahí está. ¿Cuáles son las características de un gobierno, características feudales? Obviamente que es una metáfora, pero ¿cuáles son las características de un gobierno típicamente feudal? Y mira, por ejemplo, La voz única ya la planteaste. La voz única, la aterrización en el poder. Y en eso también Kirchner fueron precursores. No hay que olvidar que Néstor Kirchner tuvo un
tres mandatos, ¿no? Claro, y reformó la constitución provincial para tener, para poder eternizarse ahí. Los negocios, digamos, que se realizan con grupos capitalistas amigos, esto también, el kirchnerismo fue precursor, ¿no? Digo, solo basta pensar en Cristóbal López, aliados menores, Lázaro Báez, pero quiero decir, Cristóbal López es, estamos hablando de una gran burguesía, o sea, un proyecto de construcción de una gran burguesía argentina que se hace de la mano de los negocios públicos y con estrechas relaciones personales con los gobernantes. Entonces me parece que esto también es algo que se puede ver en diversos lugares. Mira, incluso esto puede verse transformado, por ejemplo, en Tucumán, con los Alperovich son directamente los que crean este tipo de negocios con el Estado, la familia misma. Ahí está, acá está José. Pero que si vos hay una cosa muy impresionante que es, digamos, la concesión de negocios, de licitaciones a miembros de las familias Alperovich o Rosqués, en distintos grados de cercanía sanguínea.